Bona tarda i benvolguts al noticiari informatiu d'Antena 3 sobre internet i les noves tecnologies. Avui parlarem de les xarxes socials i del seu impacte sobre els joves i sobre la nostra societat. Per començar, anem a veure les millors parts d'una entrevista realitzada per Eduard Ponset al mestre de les xarxes socials, James Fowler. Es realmente interesante porque básicamente estudiamos dos tipos distintos de redes. Estudiamos las redes que constituimos con un objetivo concreto, que diseñamos con una intención concreta, pero también estudiamos las redes que surgen de forma natural. Simplemente surgen así, como consecuencia de nuestros actos independientes. Y lo fascinante de las redes sociales en el mundo real es que manifiestan las mismas propiedades que las redes sociales que hemos creado con un objetivo concreto. Una de esas propiedades es la del mundo pequeño, es el ejemplo de la difusión de información. Estamos ante una situación donde puede haber un gran número de personas que se enteren de algo muy rápidamente. Resulta que si yo tengo 3 o 4 amigos y ellos a su vez tienen 3 o 4 amigos, la información se difunde a través de esas redes que se construyen de forma natural, sin que nosotros hayamos diseñado la red con esa intención. La propiedad del mundo pequeño existe de verdad. ¿Y qué ocurre con esa famosa regla de que necesitas 6 conexiones para transmitir una palabra o un mensaje? Esa idea de los 6 niveles de separación está muy de moda ahora. Surgió en los años 60 con la investigación de Stanley Milgram, que tenía mucha curiosidad por saber cuántos grados tendríamos que superar para establecer una serie de conexiones fuertes entre el lugar donde uno se encuentra y cualquier persona en el mundo. Es decir, por cuántos amigos de amigos de amigos tendríamos que pasar para que el mundo entero estuviera conectado. Lo que hizo Milgram fue coger un fajo de cartas y enviarlas a una pequeña ciudad del centro de los Estados Unidos y le dijo a un grupo de gente: quiero que enviéis estas cartas a una persona que no conocéis en Boston, Massachusetts, pero no podéis simplemente enviársela por correo, tenéis que entregársela a un amigo suyo, tenéis que enviársela por correo a un amigo, a alguien que conocéis personalmente y decirme quién es esa persona. Al final recogió todas las cartas y fue apuntando el número de pasos necesarios para llegar al destinatario desde un lugar muy remoto donde nadie lo conocía. Sumó el total, calculó la media y el resultado fue 6. Es la media necesaria para poder comunicarse con cualquiera en nuestro planeta. Pero lo fascinante es que Duncan Watts llevó a cabo otro estudio con el correo electrónico y obtuvo la misma cifra, pero en lugar de hacerlo con distintos lugares en los Estados Unidos, lo hizo con gente de todo el mundo. Y descubrió que de verdad solo se necesitan 6 pasos para llegar a cualquier persona del mundo. Cal destacar el concepte de 6 graus de James Fowler, que té molta importància. Per una altra banda, us mostrarem les dades finals d'una enquesta realitzada a 70 persones. El 90% dels enquestats posseeix un perfil a les xarxes socials. Cinquanta persones dels 70 enquestats accedeix diàriament a la seva xarxa social. L'afició habitual dels nostres enquestats és veure les novetats dels seus amics. Un 76% del total no utilitza el sistema de vídeo de Facebook. 45 persones del total consideren que les xarxes socials vulneren la intimitat de les persones. Facebook és la xarxa social pionera amb diferència, coneguda pel boca a boca gràcies als amics i accedint des de l'ordinador o bé des d'un smartphone. Dels enquestats que no tenen un perfil a una xarxa social, cap considera que hauria de tenir-ne un.
A continuació, els mostrarem unes imatges molt sorprenents sobre l'impacte social que tenen avui dia xarxes com Facebook o Twitter. És un vídeo que recull diferents notícies i que ens mostra casos reals de l'actualitat. Dissabte, la companyia que fabrica els telèfons mòbils BlackBerry es va oferir per ajudar la policia de Londres en el que calgués. S'havia fet públic que els saquejadors es coordinaven a través del servei de missatges intern d'aquests telèfons, totalment secret i impossible de rastrejar. En una mà i el mòbil a l'altra, dit d'una altra manera, tastar un producte i fer-ne difusió a través de Facebook o Twitter. Un grup de 30 persones es reuneix en un hotel per tastar marques de vodka d'alta gamma. El valor afegit a l'acte rau en el perfil dels assistents, usuaris molt avançats de les xarxes socials. La Cúria Vaticana va regalar la setmana passada un iPad al Papa Benet XVI. Tot un símbol perquè justament el Papa havia dit uns mesos abans que l'Església ha d'aprofitar les noves tecnologies per fer arribar la paraula de Déu arreu. Festa contra el sistema financer, els polítics i la seva gestió es fa visible amb aquesta acampada que s'ha organitzat a través de les xarxes socials. Vaig veure la convocatòria ahir a Facebook i vaig decidir venir, vaig agafar un bus nocturn i vaig venir perquè em sembla important, s'ha d'estar al carrer. Cal destacar el paper tan important que juguen les nostres vides a la xarxa, ja que sense nosaltres no existirien, i en especial la seva força capacitat d'informació, que és una potència periodística a l'actualitat, sempre gràcies a les xarxes socials. Bé, de moment, això és tot per ara. Tot seguit podeu veure el noticiari esportiu. Com a última notícia que ens ha arribat, Neymar ha fitxat pel Futbol Club Barcelona. No s'ho perdin i que passin bona tarda.